Lo siento. No debí alterarme. Sé que dijiste esas cosas sin pensarlo. Estoy seguro que te arrepientes. Vamos, cariño. Regresemos a trabajar. Olvidemos todo esto. ¿Cómo podemos olvidar esto? ¿Cómo lo olvidaremos? Aún estamos en problemas. No hemos pagado el dinero. No te preocupes ya, Linda. ¿Qué dices? Todo estará excelente. Créeme. Te lo prometo. Oye, ¿estabas molesta? Eras tú el que no quería hablarme, ¿no? ¿Qué debía hacer? Me volví loco cuando empezaste a decir cosas absurdas. ¿Cómo podría casarme con otra mujer, Sara? ¿Cómo podría tocar su cuerpo? ¿Puedes creer lo posible? Además, te conozco. Me matarías en el primer momento en que dijera que sí. Te volverías loca con tus celos. Es verdad, pero... ¿qué hago? No había otra... Shh. Está bien. No hablemos más de esto. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que irme y tomar el ferry. ¿A dónde vas? A la isla. Tengo que ir a una competencia. Me inscribí hace meses por el dinero. Sé que tal vez no sea mucho, pero necesitamos cada centavo. ¿Qué hay de tu trabajo? ¿Te dieron permiso? Sí, en 2 días no tengo alumnos. Tengo el permiso de la señora Lourdes. Oye, ¿no me desearías mucha suerte? Que tengas suerte. Te veo después. Adiós. ¿Sara? Lo lamento, llegué tarde. Hola, Selenia, no hay problema. ¿Comenzamos? ¿Podemos no tener clase hoy? Seguro, como quieras. ¿Hay algún problema? $549. Carmen, ¿ya encontraste algo? No, no hay nada aquí que me guste. Estoy buscando algo con más estilo. Voy a buscar en otra parte. Puedes ir a la boutique en Isantasi, pero ahí valen mucho. ¿Cuesta mucho? Para mí no es problema el dinero. ¿Dónde están los últimos modelos que se enviarán a Italia? Aquí, señora. ¿Qué es esto? ¿Algún problema? ¿Tú qué crees? Yo lo lamento. Ha habido un error. ¿Por qué los modelos que enviamos a Francia están en el folder de los de Italia? ¿Acaso no lo revisaste? Claro que sí, pero me equivoqué.
Eres mi asistente. No puedes usar una excusa como esa, entiéndelo. Considérate despedida la próxima vez que cometas un error como este. Señora Leonor, lo siento mucho. Puedes salir. Y no regreses hasta que arregles tu error. ¿No fuiste un poco dura, mamá? Ilse es una chica inteligente y talentosa. Pero no puedo aceptar esos errores. Y es algo que ella debe aprender. ¿Suenas más como una abuela cada día? ¿Lo has notado? No es momento para broma. Siéntate. Tenemos que hablar. ¿De qué se trata? Raúl, ¿no has notado que Selenia está algo ausente? Es su elección. Ella nunca me dice nada. Ni a ti. Tal vez no tenga nada que decir. No ha pasado mucho desde que ella empezó a salir. Déjala que haga lo que quiera. Pobre, la ha pasado muy mal. Ustedes solían pasar tiempo juntos. Solían divertirse. ¿No extrañas esos tiempos? ¿Y qué si los extraño? Selenia cambió. Se está transformando en otra persona. Así de simple. Tenemos que aceptarla tal cual es. La echo de menos. ¿Y qué? Solo estaré triste. Te sugiero que no te preocupes por ella. No es tan sencillo, Raúl. Ella es tu hermana y mi hija. Voy al gimnasio. Adiós. Mi madre